Buenas, bienvenidos todos a este nuevo episodio de Voces Ciudadanas. En este nuevo espacio vamos a estarle dando voz a José Gabriel Barrenechea. Él es intelectual y disidente cubano, actualmente residente en la isla, y nos comparte su visión, su criterio al respecto de lo que está sucediendo hoy en Cuba con este nuevo éxodo de cubanos que están emigrando en gran número, sobre todo hacia los Estados Unidos, y conexiones que también él al respecto de esta situación y lo que ha sido la política histórica de los Estados Unidos hacia Cuba, y una política que han defendido en mayor o menor grado una gran parte de la comunidad cubano-americana. Escuchemos. Este 1 de mayo pasado, el régimen volvió a mostrar apoyo, volvió a mostrar apoyo en el desfile, en los desfiles por todo el país por el 1 de mayo. Esto nos lleva a replantearnos la agenda pro-democracia en Cuba. Es evidente que el impulso que había habido, se puede ver incluso en la cantidad de patrullas que hay en este momento en la calle y el miedo del gobierno, que es mucho menor que el que había hace unos meses. Es evidente que el impulso del verano pasado se ha perdido prácticamente. Lo que queda en este momento es una hemorragia migratoria. Las personas están migrando en grandes cantidades de la isla y no son las personas que están migrando. Porque en este momento están migrando fundamentalmente personas que tienen posibilidades de pagarse la muy cara travesía a través de Nicaragua. Hay muchísimas más personas que están esperando cualquier otra posibilidad. Personas que están intentando abrirse a otras posibilidades en este momento de poder migrar, y habría que ver qué sucede cuando llegue el verano, que es el tiempo que más preferido o el tiempo más favorable para la navegación en el canal, qué sucedería con un éxodo a través de las costas. Vuelvo y repito que esto nos lleva a replantearnos la agenda opositora y pro democracia y fundamentalmente la hegemonía que ha tenido la política de la OEA de presión durante los dos últimos años, que ha sido prácticamente adoptada como la única. Con la OEA de presión, con la política de la OEA de presión, tenemos un problema serio, que como en cualquier olla de presión, si los frijoles se escapan por una válvula o por una grieta, en realidad no sirve de nada la olla de presión y no sirve de nada tampoco la política que tenemos hoy día. En este momento, con el escape masivo de cubanos de la isla, se puede decir que no está funcionando, que no puede funcionar esa política de la olla de presión. De hecho, lo que estimula esta salida, o sea, podrían hacerse dos cosas con la olla de presión. La olla de presión, si se quiere que sea la única, la hegemónica, como algunos grupos quieren imponerlo, que a todo el que no está totalmente de acuerdo lo acusan de colaboracionista o de castrista o de agente de la seguridad del Estado, es una de dos, o se aplica a rajatabla, o es parte de una política más amplia en la cual deberían incluirse también los acercamientos. O sea, habría que haber que una política, si no se puede cerrar por completo la vía de presión, necesariamente hay que combinarla con una política de acercamientos a la élite gubernamental y a la sociedad cubana, que no se está dando en este momento y que se considera que no tiene sentido. Pero la alternativa, que es la vía de presión, tampoco está funcionando y no va a funcionar en el sistema, de la forma que está en este momento las posibilidades de emigrar para el cubano. Para que se entienda un poco mejor, ¿qué está sucediendo hoy día? Hoy día lo que está sucediendo es que las personas, vamos a poner un ejemplo muy hipotético. Yo estoy seguro que de las personas que marcharon este domingo 1 de mayo, no había muchísimas personas que tienen planes migratorios o que tienen familiares en el extranjero que no quisieran que la relación de alguna manera fuera a cortarse o que fuera a dificultarse. Y esta es una de las razones de por qué esas personas marchan. O sea, en este momento la migración no solo funciona en el sentido de que se lleva a las personas
más atrevidas, las personas con más disposición, esas personas que psicológicamente tienen más facilidad para emprender una acción como esta, salir a la calle, o como esta otra, emigrar a través de todo Centroamérica para llegar a Estados Unidos. Es evidente que eso es algo importante, pero también es el problema con la migración en este momento es que tiende a reproducir un tipo de mentalidad que es básica para el sostenimiento del régimen y para su reproducción, que es la doble moral, la hipocresía. Las personas en Cuba ya no están manteniendo silencio, no están tratando de no señalizarse frente al régimen, no por el trabajo, que pierden el trabajo, que todo el mundo sabe que el trabajo no da lo necesario para vivir, ni tan siquiera muchas veces por la posibilidad de tener unos negocios ilícitos que todo el mundo sabe que ya tampoco el régimen tiene posibilidad por completa de controlar. O sea, ya el control de lo ilegal en Cuba no es tan cierto como lo había unos años antes. La sociedad cubana ha cambiado mucho y se ha separado un poco del régimen, pero sí tiende a reproducir esa doble moral porque las personas temen entonces que o no les permitan salir, o sea, que en el aeropuerto les digan que no pueden salir, o temen que algún pariente que venga de fuera le corten esa posibilidad de viaje porque simplemente ellos tienen una postura opositora, ellos o sus parientes. O sea, esto está de dos maneras afectando la dinámica interna de la sociedad cubana en este momento. Está afectándola porque está haciendo una selección negativa, una selección de los individuos más atrevidos, de los individuos que tienen más posibilidades de salir a la calle, de los individuos que son también evidentemente los que tienen más arrestos para emprender este largo viaje a través de Nicaragua, que es toda una odisea, y porque está reproduciendo al interior de la sociedad esa mentalidad, esa doble moral, ese jugar a la pelota, como dice mi tía abuela, una tía abuela mía que dice, porque lo que tienes que hacer es jugar a la pelota. Bueno, eso se estimula. De esas dos maneras se está ayudando a la reproducción, o sea, esta migración masiva está ayudando a la reproducción del régimen, a su mantenimiento e incluso su reproducción, o sea, no su mantenimiento en precario, sino a su reproducción. Por tanto, si no se cierra esta ola migratoria, no tiene sentido a plantear políticas como mantener políticas como la de la oleada de presión como la única, como que las presiones son el único método factible para cambiar el régimen en Cuba. En este momento, para que se entienda, si no se logra que el gobierno de los Estados Unidos, sería ideal, yo a veces digo, hay personas que critican la política de Obama, hablan de que Obama quiso hacer de Cuba una Birmania y que en Birmania no funcionó. Bueno, sí, en Birmania no funcionó porque realmente Birmania tiene fronteras con China y China no le interesaba que en Birmania funcionara. O sea, lo real es que en Birmania no funcionó el modelo, vamos a decir, del acercamiento obamista, porque simplemente Birmania tiene fronteras con China, es un país muy cercano a China y a China no le interesaba que realmente Birmania fuera a salir de su órbita. Era prácticamente sacarla de la órbita y China evidentemente iba a apoyar lo que quisieran hacer las fuerzas más retrógradas en Birmania. No es el caso de Cuba. Esta política que algunos llaman la política estúpida de la Birmania, de convertir eso, que no funcionó ni en Birmania, había funcionado antes, les recuerdo, en países tan nacionalistas, con un sentido tan nacionalista, como Alemania y Japón. Claro, Alemania y Japón no había ninguna potencia que estuviera detrás apoyando a sectores ultranacionalistas o ultra radicalistas dentro de su sociedad. O sea, vamos a partir de que lo de que porque en Birmania no funcionó, no tenía que haber funcionado en Cuba, no es real. Yo creo que la política de Obama, que se basaba en dos partes, se basaba en el acercamiento, aunque dejó un poco de lado las presiones, y tomó una medida muy acertada, que fue la eliminación de aquella ley famosa en los últimos días de su mandato, que evidentemente coopera a algo que es necesario hoy día, si se quiere, que sería bueno que retomara el exilio o las personas que están a favor de la olla de presión, si quieren realmente que funcione la olla de presión solamente, o sea, solamente aplicar presiones, sería lograr que los cubanos tengan el mismo estatus migratorio al llegar a los Estados Unidos que cualquier latinoamericano.
Mientras eso no ocurra, mientras los cubanos que lleguen tengan que demostrar no tengan que demostrar fehacientemente que en Cuba han mantenido una actitud opositora, mientras no tengan que demostrar la pertenencia o acciones o en Cuba, y que si no lo devuelvo, no lo recibo, esto no va a funcionar, y lo que va a suceder es que entonces la población va a seguir marchando, demostrando el apoyo al régimen o visibilizando apoyo internacional para el régimen el día 1 de mayo, por tal de que el día que decidan o que tengan la oportunidad de escapar, el mismo régimen no les diga que no. O sea, estamos fomentando la hipocresía, estamos fomentando además la selección negativa de los individuos dentro de la isla. Esto puede ser muy favorable para el exilio, por ejemplo, para el exilio republicano. El exilio republicano, evidentemente, con este flujo de cubanos, está garantizando que en un futuro no muy lejano vuelva a tener, o sea, mantenga el nivel de electores, el nivel de votantes que tiene, o incluso que los logre multiplicar y que logre también entonces o mantener o aumentar su respaldo en votos. Esto es algo que sería parte de la política interna de los Estados Unidos, que es desgraciadamente lo que veo yo que está sucediendo fundamentalmente con el Partido Republicano, o por lo menos con la parte republicana del exilio cubano, que es que están haciendo hoy día más política interna de los Estados Unidos, y Cuba prácticamente se está volviendo un medio para hacer política interna de los Estados Unidos, que realmente hay un interés real de lograr cambios en Cuba. Cuba se está convirtiendo prácticamente como en un depósito para recibir nuevos cubanos que, debido a la experiencia con el socialismo, tienden a moverse hacia la derecha y que se convierten en votantes republicanos. Pero para no divagar un poco aquí, Viviana, porque no me das mucho tiempo, lo que yo sí veo es que mientras los partidarios de la política de la olla de presión, de la política de presiones solamente, no logren ese enclaustramiento total, ese aislamiento total, o sea, aplicar la olla de presión como es, no tiene sentido entonces criticar otras formas, otras propuestas que haya para lograr los cambios, el cambio democrático en Cuba. De hecho, sería ideal que ese sector comprendiera que si ellos no tienen la posibilidad de hacerlo, deben al menos tolerar la existencia de otros sectores que están por la aplicación de una política de una serie de incentivos, acercamientos, lo que en Cuba llaman el famoso carril 2 de la Torricelli, o sea, lo que llamaba el gobierno, que era desde abajo, o sea, derruir, eliminar poco a poco las bases del sistema, las bases ideológicas del sistema, que evidentemente ha funcionado, porque realmente de la sociedad cubana de los años 80 a la sociedad cubana del año 2022 es una gran diferencia en cuanto a sus estándares de vida y sus aspiraciones de vida. En los 80, la aspiración a vivir en una sociedad de consumo no era tan alta como realmente lo es hoy, o es realmente la aspiración fundamental, incluso de muchos cuadros del partido y de nuestros dirigentes, que todos a los cuales les gusta, vamos a hablar lo bueno. Eso es lo que yo veo en lo sucedido este 1 de mayo, que implica o nos convoca a replantear esa hegemonía absoluta de la política de presión. La política de presiones o debe ser combinada o deben aceptar las personas que practican esa política de presiones la existencia de otros acercamientos al régimen cubano, de otros acercamientos a la forma de hacer política en Cuba. Para que se entienda, la política de presiones funciona, pero solo si la olla, si los frijoles no pueden salir de ella. Vuelvo y repito, el 11 de julio del año pasado, las personas salieron a la calle porque realmente en Cuba no había otra posibilidad de dejar el país. Vamos a estar aquí, vamos a ser sinceros, vamos a ver la realidad. La realidad de la Cuba de los primeros días de julio de 2021 no se parece en nada a la realidad de hoy día, de estos primeros días de mayo de 2022. ¿Qué lo diferencia? Bueno, que en esos primeros días de julio no había la posibilidad de emigrar. No había posibilidades de emigrar de Cuba. La presión, solamente la única forma que tenía
de liberar la población de la opresión era enfrentarse al régimen, que evidentemente que encontraron un sistema represivo todavía lozano, todavía en capacidad de volverlos a meter a la casa o meterlos en prisión. Y esa mala experiencia se combina ahora, esa mala experiencia, esa certeza de que todavía el sistema represivo del gobierno es eficaz, se combina con la posibilidad de largarse de Cuba. Y las personas evidentemente siguen el camino más fácil, que es el de largarse, y va a seguir sucediendo. Yo sé que hay muchísimas personas que no tienen la posibilidad de viajar de esta manera ahora. Hay muchísimas personas que están en una situación que no tienen la posibilidad de viajar, pero al menos albergan la esperanza de que en algún momento lo van a hacer. La idea, ya repito, debe combinarse y hay que replantear la política, la hegemonía de la política de presión, la hegemonía de la teoría de la olla de presión. Hay que replantearse y hay que abrirse a otras vías. O de lo contrario, habría que imponer de alguna manera o lograr de la actual administración un cierre total en las fronteras de los Estados Unidos para los cubanos, o sea, la misma situación migratoria de los cubanos al llegar a la frontera de los Estados Unidos, que el que llegue con algún cuestionamiento sobre su posible inclusión dentro del estatus de refugiado, bueno, pero el estatus de refugiado, que todo ciudadano que llegue a Estados Unidos puede aplicar, que evidentemente no es el mismo el caso, o sea, que entren en el programa general, que evidentemente incluso también en este caso los privilegia un poco, porque realmente no es la misma situación de un panameño o un costarricense al llegar a los Estados Unidos que la de un cubano, porque no es la misma en sus países de origen. Esto es lo que veo yo. O una de dos. O se logra esto, se logra parar esta hemorragia que está sirviendo la reproducción del sistema, o simplemente se admite que la política de presiones no va a funcionar. O sea, no va a funcionar por sí sola y que hay que empezar a moverse también en otras direcciones. Bueno, gracias.